Yo nací en Ameghino, Florentino Ameghino, al oeste de la provincia de Buenos Aires. Mi padre fue guitarrero también. Había nacido en 1890. Quiere decir que para los 30 años, 1920, él ya andaría tocando, tal vez, tocando estilos, ¿no? Pero él no quería que ninguno de los hijos siguiera, diríamos que siguiera tocando la guitarra o que aprendieran posiblemente, porque las veces que yo le pedí, tocaba una piecita sola y guardaba la guitarra. El tocar la guitarra en aquel tiempo lo llevaba al boliche y al boliche a la copa y se trasnochaba. Y bueno, ese se agarraba un vicio y ahí no era bueno. Entonces él no quería que siguiera tocando la guitarra. Me acuerdo que una vez mi hermana fue a visitarlo y le dice, y Cacho, ¿y estás con la guitarra? Dice, ah, yo sabía que ese muchacho iba por mal camino. Dice, cuando se enteró de que yo tocaba la guitarra. Cuando estaba también todavía en el campo, había esos radios chiquitos, no había televisión, nada de eso. Como a las 8 de la mañana, mi mamá estaba haciendo el desayuno con mi hermana y le digo, ¿qué es esos cantores? ¿Cómo llegan acá? Le pregunto a mi mamá. Y no me decía mi mamá. Dice, no, y bien, bajan por la antena, dice, de un alambre que tenía del molino a la casa. Entonces yo digo, si entran por el alambre, yo voy a bajar la antena de la radio, la voy a poner un palito atrás de casa y a la altura mía bajé esa antena y agarré un palito y empecé a tocar desesperadamente. Entonces, cuando termino de tocar, ya como 5 minutos, 10, me vengo a la cocina, entro, me acuerdo, con las manos en el bolsillo, caminando, y le pregunto a mi mamá y a mi hermana si me habían escuchado algo raro. Me dice, no, lo que estábamos escuchando nomás. Y me dio tanta bronca que golpeaba arriba de la mesada de la cocina económica, le digo, ya me van a escuchar por radio. Ondulante y milenario. Con la mirada nostalgiosa y animal lo veo de a poco, hasta inundarme el alma de verde, hasta sentir la tierra ganándome la carne. Me quedaré, oh sí, me quedaré. Cuando tenía 22 años, después del servicio militar, ya me quedé acá en Buenos Aires, tratando de estudiar música. Primero comienzo en Buenos Aires, comienzo a estudiar con profesores particulares y después estudié también en Manuel de Falla. Ahí estudié varios años. Después estudié música también con Sebastián Piana. Entonces me formé más o menos como para decir, bueno, conozco, sé leer, sé escribir y sé tocar cosas. Aunque en los conservatorios siempre se aprende clásico, pero me sirvió para prepararme técnicamente y después inclinándome al canto, buscando el canto de la provincia de Buenos Aires. Quise hacer esa prueba, cantar estilos, y bueno, no estaba de moda, era muy difícil. Hoy día puedo decir de que la gente ha tomado conciencia de que, bueno, que la provincia de Buenos Aires tiene un repertorio musical y una identidad musical, justamente, que se ha ido perdiendo. Con los talleres que estoy trabajando, hace 3 años el Instituto Cultural de La Plata, la provincia, me envía para distintos lugares que me han solicitado. Por eso le comentaba hoy que estoy en Areco, estoy en Zárate y en Mar del Plata, que son los 3 lugares que he tomado. La idea es consolidar todo eso, lo que estoy tratando de llevar adelante, con esfuerzo, porque justamente este tipo de repertorio no es el que está ahora todos los días en la radio. Siempre me encuentro con gente joven que está siguiendo este repertorio. El repertorio que cantaban los abuelos o los padres. Eso es lo que me valió haber estudiado música, poder escribir todo lo que voy tomando, diríamos instrumentalmente, cosas con temples especiales, cambiando toda la afinación. Y ritmos que se han ido perdiendo. El Prado, bueno,
el triste, por ejemplo, el término, un montón de variedades de especies, son muchas, son como 35. Yo no sé si alguno de ustedes trajo algún triste como para cantar. De acá de Areco tengo unos pollitos jovencitos, hay tres y un señor más mayor, don Omar Tapia, ya él es de acá y es un cantor ya que sabe bien lo que está haciendo, pero él sabe acudir a los talleres igual, tal vez como me acompaña, diríamos yo, porque él ya conoce mucho de los ritmos de acá. También hablamos que hay una especie musical no muy difundida que es el término. Eso es a lo que le llama Wilke medio estilo. Si es lo que dice Wilke, es una de las variantes. El estilo tuvo, hay estilos en octavas que todavía se pueden seguir escuchando, que son los de Ave Flaurí, La Lejanía, por ejemplo, es un estilo en octava. Y ahí también en Cestina, Pobre Gallo Bataraz. Eso lo hemos cantado en las clases también, en los talleres. Es decir que hubo otras medidas. También hay en cuartetas, hay términos en cuartetas. Pero eso se han dejado de cantar, han caído en desuso todas esas formas. Los recitales que suelo dar asisten así gente que gusta de este repertorio. Por eso yo creo y a veces me alegra porque es a veces gente joven. Yo voy en la peña acá en Palermo, la casa de los Chillados Biau. Ahí tenemos gente joven, gente de mediana edad. Y van especialmente el día que yo estoy. Los otros días van también para escuchar otras cosas. Pero ese día que yo voy solamente va la gente que gusta de la música bonaerense. Buenas noches, amigos. Ya la mayoría son gente amiga, compañeros, para poder traer el canto de la provincia de Buenos Aires. El triunfo es una danza hoy, pero antiguamente no era una danza, eran cantos, coplas nomás. Y se cantaba después de una batalla. Yo no soy de estos palos, yo soy de lobo, que diga yo soy de lobo. Yo no vivo con aires, yo vivo solo, que diga yo soy de lobo.
Yo no soy de estos pagos, soy de Balcarce, que diga soy de Balcarce. Si quiere que la lleve, puede aprontarse, que diga soy de Balcarce. Larayra, lararayra, lararayra, que diga soy de Balcarce. Yo toco más o menos, no es que salga, porque si también si lo toco demasiado puri, demasiado delicadito, tampoco le faltaría el saborcito de lo que es el hombre de campo que no tiene las manos preparadas. Bueno, a mí me gustaba ese sonido, pero yo trato de conservar el gusto de la gente que tocaba antes de corazón y seguir transmitiendo así este tipo de música. Qué interesante, polka en dos tiempos. Tan, do, ta, ta, tan. Esto lo tocaba don Lucas Salto. Lucas Salto era un recero de Madariaga. Él se le enseña a don Luis María Barbosa y don Luis María Barbosa me la pasa a mí. Así, y ahora yo la transmito, que esa es la idea de todo lo que se va, de lo que voy recogiendo, seguirlo transmitiendo, que lo sigan las otras generaciones. Acá hay una transmisión. Fíjate, esto debe ser del 1800 y pico, es de por ahí. De ese tiempo, viejo recero. Yo quería hacer lo que hacía mi padre, el repertorio bonaerense. Y por eso me incliné. Y yo creo que es lo que tengo que seguir haciendo para que queden para las futuras generaciones. Si no, ¿qué guía van a tener? ¿Cómo era el ritmo de cifra? A ver quién se acuerda del ritmo de cifra. ¿Se acuerdan? A ver si se acuerdan. Si yo digo, ustedes se van a acordar. Pero vamos a ver si ustedes lo hacen. Para vos. ¿Está bien? Está bien. Y... bien. En sol, él tocó en mi y él tocó en la. Pero a veces pasa eso porque de acuerdo a la tonalidad del cantor que elige la voz, no podemos cantar todos en sol mayor. Algunos cantan en un tono, otros cantan en otro tono. Me parece bien. Esta era la especie musical que usaban los primeros payadores. Soy la tosca vibración. Soy la tosca vibración de una raza que se agota. Chasquido de cuerda rota bajo el filo del facón. El eco de la tradición perdido en la sepulcral. Indiferencia social, cóndor que el ala sujeta. Voy que arrastra la carreta que ayer fue carro triunfal. Eso es lo que extraño del campo, eso que estamos escuchando, que es el grito de los teros. Acá en San Antonio Areco tenemos la suerte de tener todo, hasta el paisaje, todo lo que yo tenía allá en mi pueblo de Meguino. Es esta tranquilidad que hay en acá. El mate entre los amigos, la amistad de campo o de pueblo. El vecino era el vecino, el amigo, casi el hermano.